Ernesto Zaragoza. Aquí está Eugenio Vélez, el dominicano, todo listo, play ball, señoras y señores. Allá va la línea imparable hacia el jardín central, a primer picheo de Eugenio Vélez. Pero no han hecho carreras, viene Zaragoza, lo pasa con la recta afuera, ponche para Linares. Se quedó Vélez por la antesala y cayó el tercera. Ya claro. Listo Zaragoza, el 1 y 2, viene ese plato, picheo rompiente, cantado y a sentarse. Gran picheo de Zaragoza, cayó el segundo out. Ya se prepara el derecho, viene hacia plato, la rola al cuadro. Vamos a ver por tercera, Hernández. No tiene problemas y retira Eugenio Vélez. Dejaron la casa llena, los cayeron. Aquí está Julián Arballo contra los Venados. Les decíamos a Itán. Y a eso, Itán. La base intencional a Héctor Páez. Ganando 3-0 en la serie. Pues por eso. Las Águilas del Cibao. Viene Arballo. Otra vez la curva. La rola de botes altos por tercera. Insunza carga. ¿Qué hace? No puede quedarse con la pelota. Todo mundo quieto y ya ganan los Venados. Una carrera por cero. Desde la séptima entrada, la rola al cuadro, en segundo un out, en primera, top de play. Minimiza el daño, Julián Arballo, concediendo la carrera. Calleros, ahí está la rola de frente para Isaac Rodríguez, en segundo un out, en primera, top de play, pero anota Maggi. Y Mazatlán se pone 2-0 arriba. Aquí está Sebastián Valle, imparable en su primera oportunidad. Allá va la línea, imparable, y la mete al gapper. Llega rápido Maggi, viene la carrera número uno del juego para los Calleros. Anota Leandro Castro. Sebastián Valle está ingobernable. El 75. El toque de pelota de Insunza es bueno, ¿eh? Se hace un lío Zaragoza. Lo hizo perfecto el jovencito, ¿eh? Error entonces para Zaragoza. Allá va la línea, imparable por el derecho. Y viene la del empate al plato. Viene el tiro al cuadro. Se empata la pizarra. Calleros responde. Esto se pone 2-2. Ariel Fernández, ¿en qué circunstancias se colocó? Piconazo, viene el corredor desde tercera. Llega de cabeza y anota la de la ventaja para Calleros. Todavía más difícil. Una dieta de curvas de parte de Sánchez, elevado al cuadro. Hay dos fuera, ¿quién la pide? Es Brian Hernández en terreno de foul, captura. Y cayó el tercero. Emparejarían a dos victorias UC. Allá va la línea por el izquierdo, Maggi va para atrás. No le puede llegar a la pelota. Y anota Castro. Valle va para la antesala. Llegó el batazo del jovencito. Los tres de la serie hicieron 6 carreras. Allá va la línea, imparable por el derecho. Anota Insunza. Cañero se va al frente, 6-2. Ya un abridor de tiempo completo. Allá va la línea, imparable por el izquierdo. Responde Valenzuela. Ahí están los Venados, los jóvenes Venados. Santiago Gutiérrez viene hacia plato. Pelotazo para Aguilar y viene la cuarta carrera para los Venados. Timbra entonces a Bar Leiva. Listo, John Sintes viene hacia plato. La rola al cuadro, vamos a ver. En segunda, un out. En primera, malo el tiro. Anota entonces Jesús Favela. Se acerca Mazatlán, 6-5. Solamente tiene 4 hits Mazatlán. No puede, Valle. Anota y llega el empate para Mazatlán. Ahí está, finalmente llega el empate, el wild pitch de John Sintes. 6-6, ya alcanzaron los Venados. Justin Martin, Javier Arturo, a Venados. A Venados. Allá va la línea por el derecho central, imparable, viene Favela, dobla, va para el plato, llega de cabeza y ganaron los Venados. Los campeones de la Liga del Pacífico viven un día más. Se quedan con la victoria. 7 carreras por 6 sobre los Calleros.